Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva fecha del Campeonato Nacional Sub-15. Partido correspondiente a la fecha número 5 entre Cortuluá y Urbano FC. El equipo Corazón del Valle formará de la siguiente manera. En el arco, con el número 12, Santiago Palomino. Lateral derecho, Marlon Solís con el número 16. Acompañándolos en la saga central, Andrés Felipe Aedo con el número 2 y Marlon Victoria con el número 4. Para completar el cuarteto defensivo, Jean-Paul Moricho con el número 20. Los volantes de recuperación, Juan José Parra con el número 14. Y al lado de él, Miguel Bedoya, marcado con el número 3 en su camiseta. Los volantes exteriores, el clásico, John Brian Montaño, Min Dinero con el número 10. El 7, John Hanner Quiñones. El creador para Cortuluá hoy será John Steven Guzmán con el número 13. Y en la punta de lanza, Fabián Torres, que ha hecho ya varios goles en este campeonato. Por el otro lado, Urbano FC estará en el arco. Samuel Brand con el número 1. Lateral derecho, Mauricio Panameño con el número 3. Angerson Escobar. Miller Quintero estará completando ahí la zona central, la zona defensiva. Jan Murillo con el número 11 estará ahí. También la zona de volantes, el número 10 Andrés Mosquera, el número 15 Cristian Valencia, el número 8 Romario Escobar, el número 7 Jan Paredes. Y en el frente de ataque estará el número 21, Camilo Caicedo, y también Miguel Martínez con el número 20. El partido va a comenzar esperando la indicación del árbitro. Amantes, aficionados del fútbol profesional colombiano y también de las canteras, arranca la fiesta futbolística en la sede de Tres Esquinas. Juega por el Campeonato Nacional Sub-15, Cortuluá frente a Urbano FC. El balón que está en la lateral para que sea reposición para Urbano FC, lo va reponiendo rápidamente Mauricio Panameño, el balón que va cayendo en la mitad de la cancha y será falta directa para el conjunto visitante. Lo hará Romario Escobar, marcado con el número 8. Romario, vamos a ver cuál será la siguiente acción del juego. Es balón detenido, libre, tiro libre de costado para Urbano FC, lo va a levantar el número 8, el equipo correspondiente a Buenaventura. Uno en barrera que es Min Dinero, John Brian Montaño. Levanta la pelota buscando el corazón del área, cabezazo. Primero estaba Santiago Palomino para quedarse con ella, atenazándola. Vamos Cortuluá, vamos para arriba, vamos para arriba. La van entregando para Aedo, Aedo que la tiene. Va saliendo por el primer cuarto de cancha, va siendo encimado por Martínez y la va cambiando por el lado derecho. Va saliendo rápidamente, la tiene Solís. ¿Qué va a hacer Solís? A cambiarla, bien. La va retrocediendo, la tiene tranquilamente Miguel Bedoya. Va saliendo por la mitad de la cancha, la tiene Miguel Bedoya. Juego interno, la entregaron para Juan Parra, sí. Y ahora la tiene John Steven Guzmán, la va cambiando por el sendero izquierdo. Ahora quieren tomar el carril intermedio, todavía no, ahora sí por la mitad de la cancha. Uy, qué lindo, la dejó pasar Juan Parra, la dejó ahí para que venga buscando Miguel Bedoya. Domina la esférica, la cambian de izquierda a derecha y viceversa. Van abriendo la cancha por la zona diestra, se viene por la tribuna de oriente. Ahora la van centralizando para Miguel Bedoya, mete el pase primero para Miguel, para John Hanner Quiñones. John Hanner Quiñones, la van entregando para Fabián Torres y ahora la tiene Solís, va encarando Solís, la perdió, le vuelve a llegar a John Hanner, la van entregando, soltando desde primera. La tiene Miguel Bedoya, Bedoya que la va a soltar. Ahora sí, la otorgó para su compañero. Levántela Solís, arras de piso, nada. La revienta como puede Miller Quintero para que vaya saliendo una vez más Cortuluá. Se desliza por el piso el número 15, Cristian Valencia, la va perdiendo, pide en mano, no puede, y ahora sale por el carril izquierdo, va tomando la tribuna de oriente. Elude la marca, es un caño, y ahora a toda velocidad va ganando bien Marlon Solís para devolverla a su guardapalos, el arquero que la tiene en su poder, le pide calma, que hacia arriba, que se vayan desmarcando, que alguien se la muestre. La tiene Victoria, lateraliza por la banda izquierda, va saliendo Jean-Paul Murillo, juega por la parte de adentro, bien, la combinaron por el juego interno, la tiene Miguel Bedoya, Bedoya por la circunferencia central, por la bomba del medio campo, la van cambiando y arranca rápidamente John Hanner Quiñones a toda velocidad, primero el guardapalos, Samuel Brand para quedarse con ella.
Ya estamos en el minuto 3 de partido. De este primer tiempo la van descargando para Miguel Bedoya. Se hace del balón. La está pidiendo Juan Parra. Descarga en paralelo. Juego horizontal. La tiene Jean-Paul Murillo. Murillo que la tiene. Arranque, papá. Arranque, papá. La tiene Jean-Paul Murillo. Mete el servicio de primera. Juntándose ahí con Fabián Torres. Torres que aguanta. Torres que va y Torres que viene. La entregó para Mindinero. Elude la marca Mindinero. Ganó la última raya. Tire la Mindinero. Corazón del área. Apareció John Haller. Uy, de sobra. Vamos, vamos, Cortuluá, vamos hacia arriba, vamos, vamos, Cortuluá, hay que hacer el primero rápidamente. Romper el marcador en esos primeros minutos. John Haller. La tiene Marlon Victoria. Se apodera de la caprichosa, lateraliza por el costado izquierdo para que vaya saliendo por la tribuna de occidente y raya de preferencia. Ya Jean-Paul Murillo y ahora centralizó para Juan Parra y Parra para Miguel Bedoya. Bedoya que la va abriendo, agranda la cancha por el sector derecho, la tiene por la banda diestra, otra vez por el medio, la van descargando por la mitad, todavía no, intentó juntarse con John Steven Guzmán y perdió en la esférica y ahora el número 7, Jean Paredes, la dejó salir para que sea movimiento de costado para Urbano FC, equipo que le corresponde a Buenaventura. Cabezazo de Solís. Fuertemente y firme en el juego aéreo. La va rechazando el número 8. Y el balón que va cayendo en la línea defensiva de Cortuluá. La tiene Santiago Palomino. Juega con la pierna zurda. Tranquilamente para Andrés Felipe Aedo. La tiene el zaguero central. Control dirigido de Miguel Bedoya. La está pidiendo por el otro lado hace rato Mindinero. La tiene Juan Parra. Descarga. La hace descansar en Jean-Paul Murillo. Murillo que sigue centralizando. Todavía no. El balón que le va quedando a Romario. Romario que consigue la pelota. También Andrés Mosquera. Y ahora la perdió con el número 11. Jean Murillo. La van descargando. La tiene Romario Escobar. Romario que elude la marca. Hace el rodeo. Le iban presionando. Descargó para Andrés Mosquera. Falta. Romario Escobar que se para el frente del balón con la pierna derecha. Vamos a ver. Espera el rebote Camilo Caicedo y también el número 20 Miguel Martínez. El marcador 0-0, no se rompe el grito de gol. El placar que todavía no se mueve. Marcaje en zona y también hombre a hombre, vamos a ver. La va a levantar Romario. No es el brasileño, la levantó buscando tirar el centro, nada, primero estaba ahí. Marlon Victoria para despejar la pelota con la cabeza. Ya le cae Juan Parra, la entregó para John Steven Guzmán, cambia y abre, toma la iniciativa, va a cambiar de frente a ras de piso, todavía no, lateraliza para Mindinero, Mindinero que la tiene, otorga la papá, la concedió para Miguel Bedoya, Bedoya que se hace del balón, entrega ahora sí, la consiguió y la facilitó para Andrés Felipe Aedo, el zaguero central que la tiene, manejando los compases del partido, es el director de la orquesta para darle un poco de manejo y de tranquilidad al equipo Corazón del Valle, el equipo Corazón que va saliendo por la banda izquierda, la tiene por la tribuna de occidente, cambia de, ahora de costado, arremetiendo la pelota contra la banda diestra, no podía John Hanner Quiñones, si lo puede hacer Romario Escobar, el balón aéreo, curva descendente, toma altura, y ahora iba descendiendo la esférica y quedó en el piso alguien, y creo que es Romario Escobar, sí, es él. El cabezazo de Aedo, el frentazo para que le llegue el balón a John Hanner Quiñones, intentaba hacer una vaselina y un globo, consiguió fue la falta y al final será un tiro libre de costado para Cortuluá. La va a levantar Juan Parra, Juan José, con el dorsal número 14, vamos a ver qué va a pasar en este balón detenido, pelota quieta, en el área Marlon Victoria, también Aedo.
grandes en el área. También espera Mindinero. Marcaje hombre a hombre, hace los de Buenaventura. Manda el centro, la envía al corazón del área. Cabezazo primero de Barlon Victoria, sin ubicación y sin dirección. El balón que se va escapando por la última raya. Será saque de arco. Va saliendo, la tiene Panameño, juega por la parte interna, la tiene Andrés Mosquera, de primera para el 21, Camilo Caicedo, nada, la perdió Camilo Caicedo, la tiene Fabián Torres, siguen lateralizando, la tiene Mindinero, uy, qué lindo lujo había hecho, sin embargo no le salió el balón muy largo, y la va recuperando Fabián Torres, tira el centro, buscando a Mindinero a ras de piso, nada, la despeja, el despeje fue corto. La tiene Camilo Caicedo, recuperaba a Miguel Bedoya, sin embargo quedó en corto, la pifiaba su compañero de Romario. ¡Uy, qué lindo pase para Fabián Torres! ¡Defina! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cortuluá! Fabián Torres aprovechando ahí el desorden y también consiguió aprovechar ese pase tan claro que le hizo su compañero John Steven Guzmán, aprovechando el único resquicio que había, el pase filtrado entre dos jugadores y solo apareció Fabián Torres sin marca férrea. Y bien Fabián con el número 9, al minuto 9 de partido lo hizo, bien Cortuluá, late que late, que late, que late el corazón del Valle, vamos equipo corazón, hay que hacer el segundo ahora. La tiene Jean Paul Murillo, el número 20 que se hace del balón, centraliza por el medio, el balón que le va llegando a Juan José Parra, el 14 que va saliendo, el recuperador de Cortuluá que transmite con la pelota, con transita, perdón, la juega de primera, Fabián Torres que se retrasa hasta la mitad de la cancha para conectarse con el balón, porque si no se va a ahogar. La tiene Juan José Parra, qué lindo pase filtrado. La tiene Fabián Torres, la van abriendo. La tiene Marlon Solís, se hace de la pelota. Qué bien para John Steven Guzmán. Siguió profundizando por la banda derecha. La tiene Marlon Solís, otra vez para John Steven Guzmán. Intentaba hacer la pared por la parte de adentro. Y se desvaneció toda ocasión de peligro. La tiene Edo, uy, la entregó corto. Y se viene Miguel Martínez. Martínez que la tiene, va a encarar Miguel Martínez. Nada, nada, ya llegaron cuatro, ya llegaron cuatro. Ya llegaron cuatro de Cortuluá. Y no pasó absolutamente nada. La tiene Mindinero. No, no se la entregaron nunca. La tiene John Steven Guzmán. Maneja los compases del partido y también del conjunto Corazón del Valle. La tiene Marlon Solís. De primera para Juan José Parra. Parra que la va a cambiar de frente. Todavía no arrasa de piso para Miguel Bedoya. Bedoya otra vez que mete el pase en paralelo y descarga la pelota en Juan José Parra. Juan José Parra, ¿qué va a hacer? Transita con la bola. Administra la esférica. Pase para John Steven Guzmán y este que la devuelve de primera para que no le quiten la bocha. El balón que va llegando para Fabián Torres. La va devolviendo por el segundo cuarto de cancha. Zona 2 del campo de juego, por la zona prohibida. Bien para John Steven Guzmán, se va saliendo de la presión Juan José Parra con John Steven. El 13 que la tiene, otra vez para el 14. La tiene Juan José Parra de primera, la va jugando por la parte interna para que vaya saliendo. Va centralizando para Miguel Bedoya. Bedoya que va a cambiar de frente, amaga, pase de largo su contrincante, lateraliza por la banda izquierda. La tiene Jean Paul Murillo. Murillo, ¿qué va a hacer? Elude la marca, supera a su contrincante de primera para John Steven Guzmán. Perdió la esférica, el balón muy largo, sin embargo, el rebote lo va ganando y será saque de falta para el equipo Corazón del Valle. La tiene Juan José Parra, le pasó por el lado Solís, todavía no lo ve, juega por la parte interna, bien para Fabián Torres, domina la esférica de espaldas al pórtico, la cambió para Mindinero, levántela Mindinero, levántela, gambetea, ahora la ves. Jean Paul Murillo buscando el segundo palo del corazón del área, ahí la tiene Juan José Parra, se la está pidiendo, tiene que hacer un pase en vaselina, todavía no, descargó para John Steven, Mindinero que sí lo hizo, ahora el pase para Fabián, John Hanner, Quiñones, liquide, nada. Despacha de media volea, el balón que va cayendo en el territorio tulueño y la va a controlar Andrés Felipe Aedo con la pierna derecha, así fue, jugada efectiva, descargó en Marlon Victoria y este que lo hace con la pierna zurda para su compañero Aedo, el zaguero central que la está manejando, la pide ya Mindinero por el otro costado, así fue, le llegó a Mindinero, sobrepasó el número 11, Jean Murillo, la tiene Mindinero, enganche Mindinero. Tira el centro buscando el segundo palo. Bien, cambió de frente. La tiene John Hanner. Liquide John Hanner. Sacó el remate. John Hanner, el portero sin dar rebote.
¡Ay, el portero! ¡Qué porterazo es! Samuel Brand quedándose con la pelota. Sin problemas, sin complicaciones, sin dar el rebote para que la cazara. El delantero Fabián Torres se salvó. Urbana FC. La tiene Andrés Mosquera, la va perdiendo. Sin embargo, el rebote le va quedando a su equipo. La tiene el número 21, Camilo Caicedo, que administra la bola. La perdió, el pase quedó en corto. John Henry Quiñones, que se anticipaba, pero era con la mano. Será tiro libre indirecto para Urbano FC. Sale en corto Cortulúa con Andrés Felipe Edo. Ya centralizando para Juan José Parra. Parra que la va dominando. Domina la esférica. Bien. La va controlando. Pase de primero para Miguel Bedoya. Pase de largo porque iba perdiendo el equilibrio. La tiene Panameño. Mauricio Panameño proyecta el servicio buscando por el frente de ataque. El balón que iba sobrepasando toda la saga central del equipo Corazón del Valle. Y le llegó a las manos del portero Palomino. Juan José Parra pide que alguien se la rime. ¿Quién se la rima? Ahí está Miguel Bedoya. Véalo, papá, véalo. Bueno, la va jugando por la banda derecha. Descarga para Solís. Otra vez que le va llegando al 14, Parra. Parra, ¿qué va a hacer Parra? Visión periférica, levanta la testa. Se junta con John Steven Guzmán. El lindo pase para John Hanner Quiñones. Enganchó John Hanner. El U de la marca. Le queda para la pierna zurda. Sacó el remate. Mindinero. Fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego. Fuera de juego de John Brian Montaño. Mindinero. Para que se salve Urbano FC. Alcanzamos el primer cuarto de hora. Minuto 15 de partido. Anderson que la despeja. El balón que va cayendo para Andrés Felipe Aedo. Metía la pierna zurda con la marca férrea. Ahora la juega para John Steven Guzmán. Elude la marca entre dos. La va consiguiendo primero Andrés Mosquera para el equipo Urbano FC. La van cambiando para John Murillo. Murillo que no podía con su tocayo de apellido con Jean-Paul Murillo. La tiene Miguel Bedoya, centraliza para Juan José Parra. Parra que la tiene, elude la marca, nada. Al final no pudo porque lo primero la anticipaba su contrincante. Iba sobrepasando a Miller Quintero, todavía no. Ahora sí la van abriendo para Marlon Solís. Va persiguiendo la trayectoria del balón Marlon Solís. Tiene la presión encima, tiene que soltarla, suéltela. Ya la desoltó, bien, bien para Juan José Parra. Levanta la esférica, buscando el segundo palo. Mindinero, cabezazo Mindinero contra el piso. Martillazo, nada, el portero que se queda con ella. Samuel Brand que se queda con la esférica. Marlon, victoria que la tiene. El número 4 que se hace del balón. Se junta con el 3. Ahora sí, la van cambiando. El balón por el carril intermedio con John Steven Guzmán. Uy, qué linda elástica que le hizo. Le quebró la cintura. Y ahora se viene John Hanner Quiñones. Persigue la trayectoria John Hanner. Persigue la trayectoria del balón. La va consiguiendo nada. Primero estaba Víctor Quintero para puntearle, mandar al saque lateral. El marcador, un gol por cero. 1 para Cortulúa, 0 para Urbano FC. ¡Vamos, Cortulúa! ¡Hay que hacer el segundo! John Hanner Quiñones que la pivotea fuera de juego. Mal saque, mal saque. Fue mal saque. Al final, ¿qué pitó? Al final será balón detenido para Urbano FC. Marlon Victoria que se apodera de la caprichosa, se adueña del balón, la suelta de primera, juego interno de Cortulúa, siguen proporcionando juego por la parte de adentro, nada, Miguel Bedoya que la tiene otra vez, es dueño y amo de la posición del esférica, la va cambiando por la banda diestra, nada, le cometían la infracción primero. La tiene Marlon, Victoria, perdón, era Andrés Felipe Aedo, la cambió por el sector izquierdo, la tiene Jean-Paul Murillo, le está presionando Camilo Caicedo, sin embargo va centralizando, la tiene Juan José Parra, le van haciendo la vigilancia, lo van cayendo entre dos, el U de la marca, uy, qué lindo, les quebró la cintura dos, lo sacó a bailar, quiere bailar salsa, reggaetón o electrónica, ¿cuál de las tres? La tiene Fabián Torres, abre por la zona derecha, la va cambiando y se viene Marlon Solís, la perdió y se viene Miller Quintero, la jugó, descargó para Romario Escobar que la jugó primero para Miguel Martínez,
sin luz de la marca de Andrés Felipe de Donada. Le encaró de perfil ahí. Bien Andrés. Va saliendo Cortuluá. Vamos para adelante. Hay que hacer el segundo. La tiene Miguel Bedoya. Bedoya por el segundo. Cuarto de cancha. La va cambiando para que vaya buscando por el carril izquierdo. La tiene Jean-Paul Murillo. De primera para Mindinero. Domina la esférica. Controla la pelota, descarga y facilita para su compañero Miguel Bedoya, el centrocampista que la tiene, Miguel Bedoya. Por ahí pasan todos los balones de Cortuluá, por Bedoya y por Parra. La va cambiando para John Janer Quiñones. Quiñones que se hace el balón, el efecto del balón que le favorece su posición, pero hizo una mala, errónea. No tenía que hacer esa. Era la colectiva y se la saca de portería. Minuto 19 de partido. Miller Quintero engancha para su pierna zurda. Hizo una magia hacia la parte de adentro para eludir la marca. Nada, la perdió. Y ahora le iba favoreciendo a Fabián Torres. Persígueme en dinero. Uy, la iban despachando en zona de peligro. Y ahora le favorece el saque de banda a Cortuluá. Jean-Paul Murillo que descarga con victoria. La tiene el número 4. Domina con la parte debajo del pie, la tiene John Steven Guzmán, lateraliza por la banda izquierda, otra vez para Jean-Paul Murillo, le iba interceptando el pase, Jean Murillo, su tocayo en apellido. La tiene Solís, transita con la bola, descarga para Juan José Parry, la perdió y transición de defensa, ataque de Urbano FC, la tiene Jean Paredes, elude la marca, le tiraron una guadaña, la tiene Jean Paredes, elude la marca, pasó de largo, le aplicó el freno de mano para que pasara fuera su contrincante, la tiene Andrés Felipe Edo, bien por el anticipo, vamos Cortuluá, a meterle energía, a meterle fuerza, corazón, vamos guerreros dueños, la van cambiando, la tiene por la tribuna de Oriente Marlon Solís, y va a atravesar la mitad de la cancha, no se calma un poco, la va a estar cargando, la tiene Juan José Parra, la perdió, también ahí apoya en el marcaje Miguel Martínez y lo derribaron. Falta en la bomba central del campo de juego. Hay amarilla para Juan José Parra. La va a levantar Romario Escobar. Se prepara para impactar la esférica. Para darle duro. A la bola. Ahí está, sacó el centro. Esperando quién. Nadie. El balón sin destinatario. Y al final, el fin de la jugada fue Santiago Palomino. El arquero de Cortuluá va saliendo por la banda derecha. La tiene Andrés Felipe Edo. Descarga para el arquero. La tiene Palomino, el capitán del campo de juego para Cortuluá, que ahora se va apoyando en Marlon Victoria. Y este de primera para Miguel Bedoya. Bedoya otra vez. La tiene Marlon Victoria. Va saliendo el zaguero central. ¿Qué va a hacer el defensor de Cortuluá? A lateralizar, no. A mandarla para John Steven Guzmán. Bien, la envió para el 13. La tiene John Steven Guzmán. Qué lindo pase filtrado para que corra John Hanner Quiñones. Y le está picando. Se le muestra ahí Fabián Torres. Nada, hizo una de más John Hanner Quiñones. No le ha salido ninguna hoy, pero vamos John Hanner. Hay que tomarte confianza tú mismo. Sí. Porque tienes las capacidades de hacerlo bien en el partido. La tiene Miguel Bedoya. Elude la marca con un globo. La perdió. Exageró con la transición de la pelota. Y ahora la va recuperando otra vez Miguel. Bedoya. Uy, qué lindo túnel. Trabajo de plomería. Ay, quedó corto el balón. Quedó corto. La va recuperando Jean Murillo. Y la va punteando y le van cometiendo la falta. No, quedó tendido en el piso. El árbitro nunca pitó nada. La tiene John Steven Guzmán, ¿qué va a hacer? Maneja los compases, el director de la orquesta juega para el número 7. Aquí les presenta John Janer Quiñones, retrasa para Jean-Paul Murillo. Murillo que centraliza para Juan José Parry, Parra para John Steven Guzmán. Elude la marca, 1, 2, 3, con permiso que me voy. Nada, no le dejaron pasar, no le hicieron el favor. La tiene Camilo Caicedo, pase para el 4. La tiene Panameño, Mauricio, Panameño que encara. Mete el pase buscando a Miguel Martínez, nada, primero se interceptaba ahí en el pase y en la búsqueda del balón. Andrés Felipe Edo, John Steven Guzmán, van montando la pared por la parte de adentro. Combinación y juego interno entre John Steven Guzmán y Juan José Parra.
Un buen pie tiene este Yorestien Guzmán y Juan José Parra. La tiene Marlon Solís. Y bueno, y todos los jugadores del conjunto Corazón del Valle. La tiene Jean Paul Murillo. Jean Paul va siendo presionado por Camilo Caicedo. Y ahora que va a hacer el 14 Juan José Parra a cambiar la de dirección. La pelota que va buscando a Mindinero. Todavía no. Les va a echar el 15 Cristian Valencia. El balón en disputa. Y ahora que va a ser el número 4 panameño a dejarla servida para que venga buscando a Andrés Mosquera. Hace el rodeo, lo van cubriendo así, la hacen la vigilancia, la tiene el número 28. Y ahora sale el conjunto de Urbano FC y la ro en la entrega del balón la tiene Marlon Victoria. Marlon, ¿qué va a hacer Marlon? A descargarla, sí, ya la descargó, bien. A Edo que va saliendo en el punto blanco de penalti de su propio área. Verticaliza con Juan José Parra. Uy, ojo, la van a entregar mal. La perdieron. La entregaron mal. Y ahora hay que recuperarla. Hay que recuperarla. Hay que recuperarla. Hay que quitarla. Sacó el remate Miguel Martínez. Desviado. La tiene Marlon Solís. Otra vez para Victoria. Y también para Edo. La va recuperando. ¡Uy, qué lindo! ¡Qué lindo globo le hizo! Le dijo, tú pasa de largo que yo sigo adelante. Balón que se va desbordando por la raya lateral. Se la saque de banda. Para Urbano FC, para que lo ejecute. Miller Quintero. La está esperando Anderson. Ya lo repone, la espera Miguel Martínez, no podía porque estaba con el marcaje de Andrés Felipe Aedo. La van cambiando, buscando el sendero derecho, van cambiando de frente. El cruce de pelota que fue efectivo y bueno, pero al final Jean Paul Murillo que la va despejando con el empeine de su pierna zurda. Le va cayendo John Steven Guzmán, perdió la esférica. Por la disputa del balón está Jean Murillo del Urbano FC, perdió la esférica. La tiene John Jair Quiñones, trata bien la caprichosa. La suelta de primera para Juan José Parra, Parra que la entregó, la tiene Mindinero, la domina con el pecho, la bajó con el pectoral. La va cambiando, buscando el carril intermedio para que vaya buscando. La tiene John Hanner Quiñones. Falta en ataque. John Hanner, ¿qué te pasa hoy, John Hanner? Vamos, John Hanner. Avíspate, papá. Vamos con toda. ...26 de esta primera etapa. Se produjo un cambio en Urbano FC, salió con el número 20 Miguel Martínez e ingresó por él Nicolás Caicedo con el número 9. La tiene Miller, Quintero, proyectando el servicio, buscando al número 9 Nicolás Caicedo. Nada, la perdió. Y ahora la tiene Miguel Bedoya. Bedoya que descarga para Jean Paul Murillo y Murillo que se va juntando. Junta la pared. La tiene Miguel Murillo. Vamos a ver dónde la va a cambiar. Andrés Felipe Aedo. Proporcionó juego por la parte de adentro. Contribuye balón. Otra vez hacia la zona de atrás. Línea defensiva de Cortuluá. La tiene Andrés Felipe Aedo. En paralelo para Marlon Victoria. Le dice tranquilo. Cálmate que yo voy por la pelota. Jean Paul Murillo. Descargaron para John Hanner Quiñones. La domina con la pierna zurda John Hanner. ¿Qué va a hacer? Va reculando por la zona 2 del campo de juego. La tiene Juan José Parra de primera para John Steven Guzmán. Elude la marca. Va ganando metros con un control dirigido. Qué lindo pase para Mindinero. Está solo Mindinero. No le alcanzó el pique. Tampoco la corrida. Y el pase claro de John Steven Guzmán que no fue lo suficientemente bueno para que conectara con su compañero. La va recuperando Miguel Bedoya. Sin embargo, del rebote le va quedando un contrincante. El rival que se queda con la pelota y la van cambiando por el carril izquierdo. Ahora la recuperó Marlon Solís. Se viene Marlon Solís. Elude la marca. Aplica el freno de manos. Y ahora va haciendo el rodeo para que salga con Aedo. Mindinero. La tiene Mindinero. Vamos a ver. Mindinero, vamos. Entrégala, papá. Te están opresionando hace rato, Mindinero. Entréguela, entréguela. Si no te quitan la esférica. De fortuna conseguiste la falta. Bedoya va saliendo por la parte interna.
La jugó para Juan José Parra, la va cambiando por el carril izquierdo y se encontró. Hace la conexión con Jean-Paul Murillo. Otra vez para Juan José Parra, domina la esférica, visión panorámica para ver a dónde la va a entregar, a dónde descarga. En corto para John Steven Guzmán. Juntaron la pared. Qué buena este entre esos dos jugadores. Fabián Torres que descolgó un poquito hacia atrás. La dejó pasar Mindinero para Marlon Solís. Mindinero le picó John Hanner. Al marco, gol. Gol. De Cortuluá. Johanner Quiñones, que no le había salido ninguna en el día de hoy, aprovechó el pase de la muerte de Mindinero, apareció solo a bocajarra, la mandó al fondo de la portería, y Johanner Quiñones que decreta el segundo al minuto 29 de partido de la etapa inicial, y Cortuluá tiene dos ya. Late, que late, que late, que late el corazón del Valle por el gol de Cortuluá. Vamos, guerreros tulueños, a ampliar mucho más el resultado, a hacer mucho más goles. Vamos, equipo corazón. Yo, Pablo, no estaba buena la lechona, gracias. Sí, ya me dijeron que a partir de va a poder ir a una feria. Marlon Victoria, la está pidiendo hace rato por el otro lado, Johanner Quiñones, la tiene John Steven Guzmán, uy, qué linda jugada que le hizo entre tres jugadores, y va saliendo ya Juan Parra, qué clase tienen estos muchachos de sub-15, la perdió, pero no importa, vamos, la recuperó Marlon Solís, si vieron, la perdieron y enseguida la recuperaron, la tiene Mindinero, la perdió, falta, no, dice que fue saque lateral. La tiene John Steven Guzmán, la mandó, ahí va, la pifió, y se viene Johanner Quiñones, la dejó para Jean Murillo, Murillo que la va a dejar servida, uy, qué lindo túnel, chao, trabajo de plomería, túnel centro, segundo palo, Mindinero, se obstruyeron entre Fabián Torres, y también Mindinero, John Brian Montaño, la tiene Fabián Torres, la va dejando en corto, la devolución para Miguel Bedoya, el 3 que la tiene, se hace la esférica, el recuperador de Cortuluá que se va juntando con el otro, el doble de 5 que está ahí jugando la pelota, la entregaron para Johanner Quiñones, la va facilitando, no, hizo la personal, la individual, eludió la marca, dribló y desquebró a su contrincante, la va entregando para Mindinero, intentaba controlar la pelota en el aire, pero nada, no le falló. Jean Paul Murillo centraliza para Miguel Bedoya, ahí la tiene Miguel, ¿qué va a hacer Miguel? A detener el juego porque hay un contrincante tendido en el piso y creo que es Miller Quintero. La tiene Marlon Victoria cerrando el compromiso. Pase para Juan José Parra. Entregó la bola para Fabián Torres. La soltó para Johanner Quiñones. Y la tiene Johanner. ¿Qué va a hacer Johanner? Johanner que lo de la marca 1, 2, 3. Con permiso que me voy. La tiene Johanner. Al final la punteó. Fue panameño para mandarla al saque de banda.
Pase para Fabián Torres. Se tiene que retrasar mucho, pero muchísimo para conectarse con la esférica. La tiene Juan José Parra. La va juntando con Jonestián Guzmán. Y van haciendo la combinación por el juego interno. Pase para Miguel Bedoya. Bedoya que abre la cancha por el sector derecho. Tribuna de Oriente. La tiene Miguel Bedoya otra vez. Miguel Bedoya la va cambiando. Todavía no proporcionó y contribuyó juego por la parte de adentro. La tiene Fabián Torres. Pase para Mindinero. Mindinero. ¿Qué va a hacer Mindinero? Sigue profundizando por la misma banda. Por el carril derecho se encuentra el 10 de Cortuluá. Aquí les presento a Andrés Felipe Aedo. Aedo, ¿qué va a hacer Aedo? Descarga en paralelo. Juego horizontal. La tiene Marlon Victoria. Le está desmarcando hace rato Jean-Paul Murillo. Tira al centro buscando a Fabián Torres. La controló Fabián Torres. Al fondo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cortuluá! ¡Late, que late, que late, que late el corazón del Valle! Lo hizo Fabián Torres, otra vez el 9 del equipo corazón. Vamos, vamos guerreros tulueños, se amplió la diferencia y el resultado es más holgado. Lo hizo Fabián Torres con el número 9. Otra vez una jugada colectiva. Vamos equipo corazón, vamos tulueños. Hay que hacer otro para liquidar el partido ya. Vamos equipo corazón, minuto 35 de partido. El pase para Miguel Bedoya. La concedió ahí, la regaló para Jean-Paul Murillo. Descargaron de primera, la tiene Marlon Victoria. Va saliendo por la zona posterior, línea defensiva de Cortuluá. Pase para Juan Parra, lo van presionando Juan Parra, tiene que soltarla, la perdió. La tiene Cristian Valencia, va presionando en el apoyo ahí en el marcaje defensivo y en Steven Guzmán. La cambiaron para el número 21. Bueno, Caicedo no sé qué hizo. Simplemente se resbaló, será saque de portería para Santiago Palomino. Aedo que tiene la que tiene el poder del balón, la va cambiando, verticalizó, uy, la tiene Fabián Torres y se viene el cuarto. Bueno, había falta en ofensiva. La tiene Oscar Romario. La está pidiendo por la mitad de la cancha Cristian Valencia. Metió el pase buscando verticalizar nada. Le va llegando a Santiago Palomino. El balón que llega a los pies de Miguel Bedoya. La tiene Miguel. Vamos a ver qué va a ser el número 3. Miguel Bedoya tiene visión periférica. Levanta la testa. ¿A dónde la va a dirigir? El balón en dirección de Mindinero. La bajó con el pectoral. Mindinero que la perdió y de rebote le va quedando a Edo. A Edo. Y a Edo. ¿Qué hará Edo? Jugar para Marlon Victoria. El balón que descansa en el guardapalos, en el jardín de Santiago Palomino. Contribuyó a juego por adentro. La tiene Miguel Bedoya, la va cambiando, lateralizó por el carril izquierdo. La tiene Jean-Paul Murillo, jugó para John Hanner Quiñones. Se hace de la esférica. John Hanner, ¿qué va a hacer? Ya centralizó. Miguel Bedoya que se hace de la pelota. Juega en corto para John Steven Guzmán. Y retrasa de primera porque no quiere que le quiten la bola. Uy, qué lindo pase para Fabián Torres. Y se viene el cuarto. Y se viene el cuarto, se asumó nada. La tiene John Steven Guzmán, la ubica para Mindinero. Querían juntarse, pero la conexión fue mala. ¡Uy, qué lindo túnel que hizo! ¡Ay, por Dios! Lo que hizo Marlon Solís. Era mano, pero bueno, al final no la pitó. Va saliendo Panameño. Va siendo presionado por John Henry Quiñones. Le va rebotando en la mano a Jean-Paul Murillo, sí. Faltan 3 minutos para que termine el partido.
Recordamos que son 40 en la sub-15, 40 minutos en cada tiempo. La va a levantar Romario, tira el centro, nadie, sin destinatario el balón. El dueño de la esférica es Santiago Palomino, que la va mandando para buscar a Mindinero. El balón en dirección de la mitad de la cancha. Ojo, va presionando Cortuluá, encimando a sus contrincantes. La tiene Cristian Valencia, la tiene que mandar aéreo para que el balón se desborde por la raya y se la saque de banda. Miguel Bedoya va controlando la esférica. Miguel Bedoya juega en corto para Aedo. ¿Qué va a hacer Andrés Felipe Aedo? El balón que descansa en el jardín de Santiago Palomino. La está pidiendo tres jugadores de Cortuluá. Marlon Victoria, Miguel Bedoya y también Yapul Murillo. Al final, la van a otorgar saliendo con Marlon Victoria desde la zona posterior. Línea defensiva, primer corte de cancha. El balón aéreo, cruce de pelota tomando, descongestionando el sender izquierdo para tomar el carril derecho. La tiene John Estien Guzmán. Sigue abriendo la cancha por ese mismo costado. Tribuna de Oriente para que se junte otra vez con el 13. Bien Marlon Solís y también John Estien Guzmán. Metieron el pase para Fabián Torres. Torres, ¿qué va a hacer? A descargar, ubicaron la pelota por ese mismo costado. Nada. Todavía no tiene propósito el ataque de Cortuluá. La tiene Mindinero. Centralizó a reiniciarla, a resetearla. La tiene Miguel Bedoya. El pase a ras de piso para que vaya de repique a Miguel. La tiene Jean Paul Morillo. Juega de primera para Fabián Torres. Otra vez para Jean Paul. En corto para Juan José Parra. Y van haciendo la triangulación. Se asociaron ahí los cracks. Los del buen pie en la mitad del campo. La tiene Miguel Bedoya. Tiene que puntearla. Lo madrugaron. Ahí la tiene Caicedo. La perdió Caicedo. La entregó mal. Va luchando John Steven Guzmán. También intentaba aportar un poco en la marca Mindinero. Pero la va perdiendo. La van cambiando. La tiene Miller Quintero. Sigue proporcionando juego por la tribuna de Oriente. Pero la perdió y le va llegando a Edo. Descarga el balón en paralelo para su guardapalos. Y el arquero que va saliendo, el cancerbero. Centralizaron para Miguel Bedoya. No tiene marca, está solo. Por esta banda está John Jainer Quiñones, que todavía no lo ve. Bueno, jugó por la parte de adentro para Mindinero. Mindy, véalo John Jainer. Se demoró mucho con la pelota. Uy, le va quedando a Mindinero. Pase para John Jainer Quiñones. John Jainer, encare John Jainer. Primero para Mindinero. Nada, metió la pierna fuertemente con la marca feria. Estaba panameño. La tiene Miguel Bedoya, la perdió. La vuelve a recuperar, la tiene Marlon Victoria. Va siendo presionado por el número 11, Jean Murillo. Y el arquero que va persiguiendo la línea de la pelota, la está pidiendo Miguel. Bien para Bedoya, lo va presionando Andrés Mosquera. Y el árbitro dice que la primera etapa terminó. Amantes, aficionados del fútbol profesional colombiano y también de las canteras de este país, arranca la segunda mitad de la fiesta futbolística, ya está en marcha. El balón que va quedando sobre el sector tercio del campo de juego la tiene Villar Quintero para que el balón vaya descargando en Caicedo. La va perdiendo, va saliendo rápidamente Jean Paul Murillo por la banda izquierda. La tiene Jean Paul Murillo. ¿Qué va a hacer? A centralizar para Miguel Bedoya. Bedoya otra vez que la va devolviendo para Jean Paul Murillo. Lateral izquierdo que la va devolviendo para su zaguero central. El balón que le va llegando a Andrés Felipe Aedo. La tiene Andrés Felipe Aedo. Juega la pelota para que la vaya proyectando para Fabián Torres. La va dominando Fabián. ¿Qué va a hacer Fabi? Fabián Torres. ¿Qué va a hacer Fabián? Dejando en corto. La tiene Juan José Parra. Otra vez para Aedo. Mete el pase a ras de piso para John Steven Guzmán, que va a ser Guzmán. ¡Uy, qué lindo! Ahora la va perdiendo con Romario Escobar. La tiene Mosquera, mete el pase profundo buscando a Camilo Caicedo. Y el balón que ahora le favorece a Urbano FC. Vamos a... Bueno, ahora les canto esta variante. Entró con el número 5 Samir Vivas y salió con el número 11 Jean Murillo por parte de Urbano FC. El balón que la tiene Romario, la va perdiendo y la va recuperando. La tiene el 7, la tiene Jean Paredes, se va juntando por la parte de afuera, le va llegando Miller Quintero, el balón que se va desbordando, se la tira de esquina. Para Urbano FC, minuto 2 de partido en esta segunda etapa. ¿Entró por el 5? Sí. Thank you.
La va a levantar. Todo el mundo atento a defenderla bien, Cortuluá. Levanta el servicio, corazón del área, cabezazo, nada. Primero estaba el portero Santiago Palomino para mandarla. Y la está esperando Mindinero. Qué buen control de pelota, Mindinero, porque qué clase. Pero ahora la perdió. La tiene Marlon Victoria, despacha la pelota con la pierna zurda, va cayendo, se eleva la pelota, ahora desciende la esférica y le va rebotando para Romario Escobar. La tiene Romario Escobar, ¿qué va a hacer? Abrirla por la zona derecha, le va llegando a Caicedo, nada. La va recuperando John Hanner Quiñones, que se retrasó mucho, demasiado para conectarse con la esférica. La tiene John Hanner, descarga para Edo. A Edo que centraliza, no, prefiere lateralizar. La tiene Marlon Solís, de primera para John Hanner Quiñones, que está en el segundo cuarto de cancha. La tiene John Steven Guzmán, la va perdiendo con Miller Quintero. La tiene con la pierna zurda, juega por la parte de adentro. El pase filtrado entre dos jugadores. La tiene Miller Quintero, va a levantar la esférica. ¿Qué va a hacer? Primero John Hanner para marcarlo. Bien, estaba atento ahí el anticipo Marlon Victoria. Mosquera que va perdiendo la esférica y el balón que le va llegando a las 5:50. A los pies de Santiago Palomino va saliendo el guardapalos con el número 12 del corazón del Valle. La tiene Andrés Felipe Edo, va saliendo con técnica, con timing. Juega de primera para John Hanner Quiñones. ¿Qué va a hacer John Hanner? John Hanner, ¿qué va a hacer? John Hanner, suéltela, papá, suéltela. No transite tanto con ella, suéltela. Bien, descargó para Marlon Victoria. Victoria. Levanta la testa, ¿hacia dónde va a dirigir la esférica? En dirección de Mindinero. La va dejando pasar para Jean-Paul Murillo. Y va a toda velocidad. Y se viene Cortuluá. La entregaron para Fabián Torres. El balón que pasa de largo. La ve pasar ya el zaguero central Anderson y también el delantero de Cortuluá. El balón arriba. La va luchando Andrés Felipe Aedo y la va ganando con la cabeza. La entregó para un rival que se llama Romario Escobar. La tiene Romario, hace el rodeo. Le van cayendo a Miller Quintero, dos jugadores de Cortuluá, que es Fabián Torres y también John Hanner Quiñones. Se vio obligado a mandarla al saque lateral. Le corresponde a Cortuluá. Juan José Parra, que entregó mal la esférica. Y será un nuevo movimiento de manos. La espera Caicedo, Nicolás Caicedo, lucha con Aedo, nada. Atención televidentes, que se produce un cambio en el equipo Corazón del Valle. Salió con el número 14 Juan José Parra e ingresó por él el número 15 John Morcillo. El tiro de esquina que le favorece a Urbano FC, minuto 5 de partido, de los segundos 45 minutos. La van a mandar al área. Vértice del tiro de esquina, la va a levantar Andrés Mosquera. Marcado con el número 10, en el área está Jean Paredes, también Nicolás Caicedo, lo mismo Miller Quintero, lo propio Anderson. Levanta la mano izquierda, tira el centro, la envió al corazón del área, cabezazo, apareció Santiago Palomino y mándela para que salga el contragolpe. La van entregando para Mindinero y qué buen control de Mindinero. Ah, bueno, Mindinero, Otra vez para Mindy, la perdió Mindinero. Le va cayendo a Jean-Paul Murillo, va cabeceando. Sí, así lo hizo. La van entregando. ¡Qué lindo pase! Morcillo que no podía conectarse bien con el delantero Fabián Torres. Lo van derribando, dice que no hay nada. Juego lícito, que siga, siga. El pase para Miguel Bedoya. El balón que ahora le favorece el número 13, el recuperador de Cortuluá. La tiene John Steven Guzmán. Abre la cancha, la agranda un poco más por la banda derecha para que vaya buscando Solís. Marlon otra vez para John Bryan. Para John Steven, perdón. La tiene Morcillo. ¿Qué hará Morcillo? A cambiarla por la banda izquierda, lateralizó, la tiene Jean-Paul Murillo, elude la marca, pasa de largo su contrincante, la va a dejar pasar Miguel Bedoya, no, solamente la controló y simplificó, va clarificando por la parte interna, la tiene John Steven Guzmán, va a meter el pase, qué lindo, nada, primero estaba Jean Paredes, la va recuperando John Hanner, el 7 que la tiene, aquí les presenta John Hanner, sacó el centro, buscando a Mindinero, lo derribaron, dice que se levante el árbitro, que se levante, que no fue nada, se la saque de portería.
El minutero que marca 8 de partido. En este segundo tiempo la va a levantar el número 5. Les hablo de Samir Vivas. Samir que la levanta. Primero el cabezazo de dedo. El balón que todavía no tiene destinatario. Ahora sí que es Miguel Bedoya. Saltaba ahí John Steven Guzmán. Tampoco podía. La va recuperando. La tiene el 7. Jan Paredes se va juntando con Andrés Mosquera. La perdieron. Juego interno para Urbano FC. En la lucha de la pelota está John Steven Guzmán y Aedo. La va ganando el equipo Corazón del Valle por el número 2. La del Segre Central. Jugaron para John Hanner Quiñones. La está viendo hace rato Fabián Torres. Entréguesela a papá. Soltaron de primero para Marlon Solís. Marlon Solís. El pase ras de piso para allá. Fabián Torres lo derribaron. Piden penal. Dice que no. Y el partido todavía sigue a 3-0. Uy, el despeje que quedó corto. Sin embargo, el control fue malo de John Steven. ¡Ay, la pifió! La tiene John Hanner. ¡Qué 8 en corto lindo! La tiene John Hanner. La cambió para Mendinero. Sacó el rebate. Le quedó a Mendinero y hoy no ha tenido buen control de la pelota. Cuando es el receptor de la esférica, la controla y la domina mal. Y se viene Jean Paul Murillo. Jean Paul, tírela, papá. La dejó para Mendinero. Entréguela, entréguela, entréguela que se la van a quitar. Entréguela a Mendinero. Le va quedando de rebote a Jean Paul Murillo. Puntea la esférica para que le quede la posición del balón a Edo. ¿Qué va a hacer a Edo? Metiendo la pierna fuertemente. Marca Feria. La van cambiando por la zona derecha. La tiene Marlon Solís. Otra vez con John Steven Guzmán. Juntan la pared. La van montando la asociación por la parte de afuera. Nada. El balón que todavía sigue en el grabado de la sede de Tres Esquinas. Romario Escobar, nada, la perdió, la tiene Cristian Valencia, la va dejando servida para Mosquera, la tiene Andrés, pisa la pelota, se zafó de dos, nada, al final no pudo, la tiene Mosquera, la perdió con el número 15 y va saliendo John Morcilla, la entregó para Fabián Torres, la va cambiando, recula sobre el sector tercio del campo de juego, en la bomba central se encuentra y ahora la van cambiando para John Hanner, Quiñones, John Hanner, John Hanner, John Hanner desconfió. Juan Pablo Parra que le va despachando con la pierna zurda, va cayendo en el campo tulueño, la va dominando Andrés Felipe Aedo. Qué linda técnica a comparación de Mendinero hoy. Una bajada fenomenal, la van cambiando. Toma la iniciativa el conjunto tulueño, el Corazón del Valle que quiere ganar mucho más. Con una ventaja más holgada, es falta. Minuto 10 de partido en este primer tiempo, en este segundo tiempo, perdón. Hay un cambio en Urbano FC, sale con el número 15, Cristian Valencia, y entró con el número 6. Les hablo de David Girón. La va a levantar Samir Vivas. Con la pierna derecha impactó la bola. La mandó al corazón del área. Nada. Todavía no hay nadie que la recoja. Ahora sí, el destinatario es John Hanner Quiñones. Descarga hacia atrás para Edo. La va perdiendo. La tiene Miller Quintero. Enganchó por la pierna zurda. Sacó el remate. La pelota que se fue desviada. Sin ubicación, sin potencia, sin nada. Sin propósito. Será saque de arco para Cortuluá. Creo que entra Rebe. Rebe John. Y se viene otro. Bueno, se vienen varios. Con el micrófono. Se produjo un cambio. Entró Mondragón, Santiago Mondragón con el número 6. Y salió por él Miguel Bedoya, marcado con el número 3. El balón que la tiene Aedo. Aedo que va saliendo por las 18 de su propio territorio. La tiene John Steven Guzmán. Va a perder la esférica. Tiene que soltarla bien. La soltó. Se zafó la presión y se quitó una carga de encima. La van entregando para Aedo. Otra vez para John Steven. Se van juntando. La va tocando el recién ingresado Mondragón. La soltó de primera para John Haider Morcillo. Y ahora para Marlon Victoria. La va pisando.
La van cambiando, toma la iniciativa, el balón a ras de piso de repique. Para que se haga el balón Andrés Felipe Aedo. Va saliendo el zaguero central. Aedo, ¿qué va a hacer? Juega por la parte interna. Y va interceptando el número 6. Les hablo de David Girón. La tiene Jean-Paul Murillo. Profundiza por la misma banda. Y van jugando por esa tribuna. Carril de Oriente la tiene John Hyder. Morcilla se junta con Mondragón y Mondragón con Aedo. Va saliendo el número 2. La cambia de frente a buscar a Mindinero. En dirección del número 10 de Cortuluá, aquí les presenta a Mindinero. Nada, se escapó la pelota. Se la saque de portería desde la 5:50 para Juan Pablo Parra. Eche el 21 aquí, ¿quién es? Aquí no hay ningún 21. Bueno. Cabezazo. Testazo defensivo de Marlon Victoria para que vaya luchando ahí Mondragón. Va ganando el número 6 de Cortuluá. El recuperador que va metiendo ahí un poquito la pierna para ganar la pelota. La tiene Mondragón. La perdieron con el número 6 David Girón. La van cambiando. La va recuperando Jean-Paul Murillo. El duelo a duelo, el hombro a hombro que lo va ganando el jugador de Urbano FC, el de Buenaventura. Será movimiento de costado por el carril derecho para que lo ejecute ya. El movimiento de manos. El lateral derecho Mauricio Panameño con el número 4 ya lo hizo, así lo ejecutó. El pelón que va quedando en la mitad de la cancha sacó el rebate de primera, ras de piso, tranquilo para el guardapalo Santiago Palomino. No hay ninguna complicación. Andrés Felipe Aedo que va saliendo con la pelota. Primer cuarto de cancha. El balón que va quedando por la línea defensiva del Corporación Club Deportivo Tuluá. La tiene Marlon Victoria. ¿Qué va a hacer Marlon? Victoria la está pidiendo por el otro costado hace rato Johanner Quiñones. Pero véanlo. No, todavía no congestionan. Va limpiando el camino. Toma el carril intermedio. Va tomando la mitad. Ahí la tiene Andrés Felipe Aedo. Levanta la esférica verticalizando para que vaya buscando Marlon Solís y también Johanner Quiñones. La tiene Johanner. Quiñones encare. Tira el centro. La está esperando hace rato. La tiene Solís. El remate de Solís. El portero. Achicándole, apagando todo incendio. Se cerró la portería para Cortuluá, para Marlon Solís. Se salvó Urbano FC. La tiene Jean Paredes. El U de la marca intentando hacer un túnel. No había nada, juez. Bueno, en fin. Lo pitaron para Urbano. Cortuluá está ganando 3-0. ¿Cómo te llamas? Es tiro libre frontal para Urbano FC. Le va a pegar la pelota el número 8, Romario Escobar. Nutrida la barrera. Sacó el impacto, el remate al arco. Yo lo vi adentro, ¿eh? Impresionante el disparo fue. Con mucha ubicación y con poca potencia. Asustó a Cortuluá. Le dio un paro cardíaco el corazón del Valle por ese tiro. De los de Buenaventura. Se la saque de arco. La tiene Mondragón. Van presionando. La tiene Mondragón. Puntea la pelota. Bien, marca Ferria. Potentemente. La va soltando de primera. La tiene Marlon Solís. Centralizó. Mano, sí. Mano. Clarísima mano de Romario.
Uy, ojo. Recupérenla. Bien, regresó a tiempo y a toda velocidad. Jean-Paul Murillo fue la primera. Uy, la entregó en corto. Pase para Andrés Felipe Edo. Ha ido de primera por la parte interna. La tiene Anuar. Narváez. Y se viene el cuarto. Se asoma el cuarto. Se sumó al ataque. John Henry Quiñones. Nada. La pelota que le va llegando a Juan Pablo Parray. Y le da tranquilidad a su equipo. La va a despachar. Uy, quedó en corto. La va recuperando Morcilla. Nada. El balón de cabeza. Pase para John Steven Guzmán. La va recuperando el 13 de Cortuloa. Aquí les presento a Mondragón. La van devolviendo para Andrés Felipe Aedo. Segundo cuarto de cancha. El balón que va quedando por la bomba central. Barlo Victoria. Mete el pase primero para Mindinero. Y este que suelta el balón de primera. La tiene John Paul Murillo. Otra vez para Mindinero. La tiene Mindinero. Primero estaba Panameño para sacarla a la banda. Será saque lateral para el equipo Corazón del Valle. La van entregando para Morcilla. Juega por la parte interna. Se juntó con Narváez. Otra vez para Morcilla. Otra vez para Narváez. La va recuperando Narváez. Saca el impacto por la media luna. Narváez. El remate es sobre pique. Le va quedando Juan Pablo Parra. El balón que toma altura. Ya va descendiendo en la mitad de la cancha. La va recuperando por la circunferencia central. Mondragón, pero con falta. Así lo decreta el árbitro. Será infracción en el centro del campo de juego. Samir Vivas levanta la esférica, impactando, le va quedando Jean Paredes, quedó solo, despejenla tranquilo el guardapalos. El cancerbero que se queda con ella cerrando toda opción de peligro. Va saliendo con Marlo Victoria. Lateraliza por la banda izquierda. Va saliendo por ese mismo carril. La tiene Jean-Paul Murillo. Centralizó. La tiene Mondragón. Aquí les presenta el número 6 y el recuperador de Cortuloa. Parse para Narváez. Controló mal la esférica. Metió la pierna fuertemente para intentar robar una vez más la pelota. Samir Vivas que se para nuevamente al frente del balón. La va a levantar, tira el centro. ¡Ojo que lo hará sobrar! El balón que pasa por arriba del travesaño. Jugada peligrosa de Urbano FC. Lo había solamente pasar el guardapalos. El cancerbero Santiago Palomino. Y se la saque de la 5:50 para Cortuloa. El balón que va quedando para Johanner Quiñones. Intentaba controlar la esférica. Y el número 3 que la va rechazando Angerson. La tiene John Steven Guzmán. Aquí les presenta a Mondragón. Mondragón que retrasa. La devolución para Andrés Felipe Aedo. La va a cambiar. Quiere descongestionar el camino derecho. Sin embargo, la va proyectando para John Henry Quiñones. Y este que la va perdiendo. Intentaba hacer un globo. Mondragón, pero le falló. Intento fallido. Se la saque de bandas para Marlon Solís. Es el encargado, el delegado para hacerlo. Ubica la pelota para John Hanner Quiñones en dirección del 7. La tiene John Hanner. ¡Uy, qué lindo! Se viene John Hanner. John Hanner saca el remate. Liquide John Hanner. ¡El remate! Pasó cerca del palo derecho. Dándole un beso, una caricia al poste. ¡Ay, ay, 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 ay! Y solamente la vio pasar. Nada podía hacer Samuel Brón. Porque si no, el balón estaba en el fondo de la portería y estaba cantando el cuarto de Cortuloa. ¡Vamos, equipo Corazón del Valle! ¡Hay que hacer el cuarto! ¡Hay que hacerlo! ¡Vamos, equipo Corazón! ¡Vamos, guerra! Guerreros Dueños, la va cabeceando, le va quedando John Henry Quiñones, el cabezazo primero para controlar la pelota, nada, se le fue larga. La va ganando Jean Paredes, juego interno, se viene Urbano FC con Jean Paredes, nada, primero estaba la obstrucción y un obstáculo que se llama Andrés Felipe Aedo, nada más y nada menos que él, la muralla del equipo Corazón del Valle, la tiene Mosquera, Andrés Mosquera le punteó primero la pelota, Mondragón.
El balón que va quedando por la 5-50 la va despachando Courtois. Y la tiene Romario. Romario, ¿qué hiciste, Romario? El disparo fue malo. El arco está de frente, no arriba, en el cielo. Se lo perdió Romario Escobar. Se la saca de portería. El pase para Mondragón. Uy, arriesgado, dividido. La va consiguiendo Urbano FC. La van cambiando, nada. El cambio de frente fue malo. El balón ahora en dirección de Andrés Felipe Edo. La tiene Andrés Felipe Edo. Por el vértice del área grande de su propio territorio. Campo tulueño. Lo derribaron, falta. La tiene Mondragón. Elude la marca, de espaldas el pórtico. La va recuperando Jan Paredes. Jan Paredes. Elude la marca, nada. Le ganó su contrincante y pidió el cambio a Edo, ¿eh? Pidió el cambio a Edo. La van a rechazar para que la atiendan y para que ejecuten el cambio. ¿Y quién entrará? Creo que es Molina. Vamos a ver quién será. Será Brian Casañas. La va recuperando Courtois. La entregaron para Johan Quiñones. Y este que se va saliendo con Mondragón. Mondragón que la va soltando de primera para John Steven Guzmán. La va entregando de primera. La tiene Johan Quiñones. Va reculando por la zona 2 del campo de juego. La tiene Jackie, el número 6, Mondragón. La va retrasando para Marlon Victoria. El zaguero central que va proyectando el servicio. De primera para Morcilla. Morcilla que lateraliza. Va cambiando por el sector izquierdo. Tribuna de Oriente nuevamente para Morcilla. Y se va juntando con Mondragón. Va juntando la pared. La asociación que fue efectiva para John Steven Guzmán. La va cambiando por el sendero derecho. Descongestiona el camino. Y ahora el cabezazo defensivo para que la vaya entregando el guardapalos. Uy, se van confundiendo. Sáquenla de ahí porque si no se van a complicar. La tiene Arbaez. Al marco, gol. Gol de Courtois. Luego de un rebote apareció Narváez, marcado con el número 21. Metió el remate con el borde externo. Lo hizo Narváez. Bien Courtois, se gana bien. Es más holgado el marcador. 4-0. Late, que late, que late, que late el corazón. Me palpita a mí también de felicidad. Se hincha el corazón de orgullo. Orgullo tulueño. Sangre tulueña. Sangre vallecaucana. Se movieron las montañas del departamento. Y ahora Courtois gana más fuerte que nunca. De Courtois, ¿cierto? Sí. Atención televidentes, que se produjo un cambio en Courtois. Salió con el número 2 Andrés Felipe Aedo y entró al terreno de juego Juan José Rebellón, marcado con el número 11. La tiene Mondragón. Suelta la pelota de primera. La entregó para Marlon Victoria. Recordamos que se fue lesionado a Andrés Felipe Aedo. La tiene Jean Paul Murillo. De primera para Mendinero. Mendinero que la va soltando. Todavía no hizo la personal. Sigue haciendo la individual. De primera para John Steven Guzmán. Y la va retrasando. Le van dando un poco de manejo. La tiene Rebellón. Va reculando ahí. La va jugando con la pierna zurda. Tiene claridad. La van entregando. Bien para Morcilla. La tiene Jean Paul Murillo. Fuera de juego. Minuto 27 de partido. Ya casi alcanzamos la media hora de compromiso en la segunda mitad. El balón que va quedando en los pies de Marlon Victoria. Línea defensiva de Courtois en la zona posterior. Ahora por la línea medular. Raya de la mitad de la cancha. La tiene Marlon Solís. Pisa la pelota. Se va juntando con Johan Quiñones. El balón que se va desbordando.
le favorece a Urbano FC. Victoria la va a dejar servida para su guardapalos. De primera con la pierna zurda jugando como líbero. La tiene Rebellón. De primera lateraliza por la banda derecha. Le va cayendo en el abdomen a Rebe. Juan José Rebellón que le va jugando por la parte interna. Bien, se conectó y se encontró con John Steven Guzmán. El pase profundo para Narváez. Y se viene Anuar. Narváez la cambia. Si la cambia puede ser. Se demoró mucho. La estaba esperando Mindinero. Y le está reclamando porque era el quinto para Cortuluá. Hubo un cambio en el equipo visitante. Salió con el número 8 Romario Escobar y entró el grabado de la sede de tres esquinas. Miguel Brando marcado con el número 23. La va recuperando Marlon Solís. Lucha por la disputa del balón. La tiene John Hanner Quiñones. Intentó hacer un túnel. Quedó en eso. En intento, pero va aludiendo la marca. Pase de primera para Morcilla. Morcilla para John Steven Guzmán. La entregó mal. La va reventando como puede el número 3, Anderson. Uy, qué linda jugada de Mindinero, hizo una ruleta, pero al final se le escapó el balón del campo de juego. El minutero marca 29 ya, de los segundos 45 minutos. El balón que va quedando para Rebellón. Juan José la va perdiendo y ahora se viene a toda velocidad. Urbano FC nada, se le desbordó la esférica. El balón que salió del campo de juego será para Cortuluá, el saque de banda. Lo hará Jean Paul Murillo, el encargado, el delegado de los saques laterales por la banda izquierda. Ya lo hizo, la van devolviendo, van gestionando, la van cambiando. De izquierda a derecha y de derecha a izquierda. La van entregando para Rebellón. Rebellón de primera para John Steven Guzmán. Va controlando la esférica. La tiene John Steven Guzmán. Y ahora la va perdiendo. De rebote para ya para Rebellón. Uy, la perdió. Y se viene el número 6. David Girón que va saliendo. Espera la contra. Y la va cambiando. Espera por la mitad. Ahí nadie. El balón sin destinatario. La va encontrando Morcillo. Pase para Narváez. Ya la entregó para John Steven Guzmán. Jean Paul Murillo. Se conectó con Edmar Narváez. La va recuperando. La tiene Andrés Mosquera. Simplifica por la banda derecha. Para darle un poco más de claridad y de manejo al equipo Urbano FC. Sin embargo, la perdió. La jugada con Panameño y la perdieron. Se viene rápidamente. Morcillo metió el pase filtrado y profundo para que vaya buscando Mindinero. Y le va a alcanzar Mindinero. Y ya se hace dueño de la pelota Mindinero. Hoy no ha tenido buen partido, no se ha destacado. Mindinero elude la marca. Falta. Recordamos que Breider Villalobos está en Selección Colombia sub-15. Por eso en el día de hoy no está ni en el banco de los suplentes. Que es el socio favorito Camilo de Mindinero. Se siente solo Mindinero hoy. No está su socio favorito. Y hay otro jugador tendido en el piso. Ay, 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 por favor. Ya salió a Edo por lesión. Que no sea Mindinero tampoco. Ya pasamos la media hora de partido. En este segundo tiempo.
La va a levantar Jean-Paul Murillo. Es el dueño de la pelota. Dos en barrera para Urbano FC. Está en el área Marlon Victoria, también John Steven Guzmán. Lo propio Enuar Narváez. Se apodera de la pelota. La va a enviar. Lavando, buscando un compañero destinatario. Marlon Victoria sacaba la media volea. No le salió nunca, la pifió. La tiene, ya la tiene Mondragón. No va perdiendo, se la saque lateral para Cortulúa. Jugada peligrosa de John Steven Guzmán. Ah, no, fue el mal saque lateral. Será ahora para Urbano FC. Pensé que era jugada peligrosa de John Steven Guzmán contra un contrario. Buscaba la pelota Nicolás Caicedo. Lo va presionando el 9 de Urbano FC a Marlon Victoria. Sin embargo, descargó para Santiago Palomino. La está pidiendo Juan José Rebellón. La tiene por las 18 de su propio territorio. La tiene Rebellón. El U de la marca Rebellón. Uno ya. Con permiso que me voy. Pase para Mondragón, nada, este no pide el permiso, sino que le cerraron ya el camino. La tiene Jean Paredes, el número 7 que la tiene, Jean Paredes, se enganchó, la va entregando para Mosquera, se junta por la parte de afuera. La parte externa del campo de juego que se ve asociando a varios jugadores de Urbano FC, la perdió en la última instancia y la va consiguiendo Rebellón. Lateraliza por la banda derecha, va saliendo con Marlon Solís, le llega John Steven Guzmán, va siendo presionado por David Girona y falta. Se produjo un cambio en Cortuluá, entró con el número 19 Brian Casañas y salió el lesionado John Brian Montaño, alias Mindinero. La tiene Mosquera, juega para David Girón, la va perdiendo, la tiene Morcillo, Morcillo qué va a hacer con el balón. Recitó con la bola, la administró bien, la van cambiando para Casañas. Casañas recién ingresado que va aludiendo la marca, bien. Ya pasó como lateral Casañas y de media punta está Jean-Paul Murillo. Jugaron para Morcillo. Más retrasando por la zona de atrás. La tiene Marlon Victoria de primera. El balón que va quedando en la zona 2 del campo de juego. Pase para Rebellón. La tiene Rebe. ¿Qué va a hacer Rebe? Pase de primera. La tiene Enuar. Narváez eludió la marca. 1-2. Con permiso que me voy. La dejó servida para John Janer Quiñones. Es el quinto. La perdió. Está habilitado porque la entregó el rival. La tiene. Sacó el remate. ¡Al fondo, gol! ¡Gol! ¡De Cortuluá! ¡Sangre tulueña! ¡Sangre vallecaucana! Lo hizo John Haider Morcillo, marcado con el número 15. Al minuto 36 de partido de este segundo tiempo, apareció solo en la media luna y un remate que al parecer no tenía importancia. Al final se le coló al portero Juan Pablo Parra. Lo venció el balón que sale al fondo del pórtico. 5 tiene Cortuluá, 0 tiene Buenaventura. Perdón, es Urbano FC correspondiente a Buenaventura. Buscan el sexto. La van a levantar. La va a levantar John Steven Guzmán. Con el número 13 se prepara todo el mundo para cabecear la pelota, para impactarla en el área. Ahí está, la levantó, tira el centro, pasado, la va rechazando Samir Vivas. El balón que le cae al autor del quinto tanto. La tiene John Steven Guzmán, va a enganchar en cara, ¿qué va a hacer? Se perfiló por la pierna zurda, le entregó con la derecha para Enuar Narváez, lo derribaron, falta. Se va a acabar el compromiso.
hay amarilla para el número 17, perdón, para el 3, que es Anderson Escobar. ...38 minutos... ¿quién le irá a pegar? Hay charla para ver quién le pega. ¿Será John Steven o John Hanner? ¿Cuál de los dos será? Por la posición al arco será John Hanner. Solamente lo piensa el relator. Recuerde dejar su comentario en la página oficial de Córtulo. Ah, bueno, ¿y para quién es roja? Ah, bueno, Anderson. Se fue expulsado directamente Anderson Escobar para Urbano FC. Se queda con 10 el equipo visitante. ¿Algo peor le faltaba? Bueno, esto. Una expulsión para un compañero. Ya 39. Falta un minuto para que termine el partido. Los 80 reglamentarios más bien, porque son 40 y 40. Se prepara John Hanner, también John Steven. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál quiere usted, hincha cortuleño, que le pegue? Vamos a ver. Aprovechamos para mandarle un saludo a todos los televidentes que nos ven hasta ahora. Le pega John Steven Guzmán. ¡Uy, jugada preparada en laboratorio! John Hanner sacó el remate al marco. ¡Gol! No, fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego. Camilo, había sido una jugada fenomenal. Bien preparada, bien estructurada y trabajada por la dirigencia y por todo el cuerpo técnico de Cortuluá en la semana. Y de verdad que había salido fenomenal. Lástima que fue fuera de juego. Ya el tiempo se cumplió. La van cambiando. Ahí el balón va saliendo. Jan Paredes que la va dejando en la mitad de la cancha. La va recuperando Enuar. Narváez. Servida para Morcillo. De primera para Jean Paul. Intentaba jugar con Casañas. Nada. Interceptaba el pase. Le va quedando el 4. Y ahora va recuperando Andrés Mosquera. Para Urbano FC. Persigue la trayectoria del balón. Uy, la ganó Morcillo. La dejó de primera. Morcillo. Morcillo de primera. Pide mano. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal para Cortuluá. Y se viene el sexto, Camilo. Y lo va a buscar el portero, vea. Y será el guardapalos. Ay, 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 ay. Va a grabar. Delantero. ¿Sí? Atención, hay penal para Cortuluá. Ya el tiempo reglamentario se cumplió. Le va a pegar Santiago Palomino, es increíble. Buscará el sexto Cortuluá a través de Santiago Palomino, que es el portero. Recordemos que Urbano FC tiene un jugador menos en la cancha. Le va a pegar Santiago Palomino con la pierna zurda, se prepara. Todo el mundo atento. Palomino que se viene. Mira el arco, mira la pelota, sacó el remate. Palomino. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cortuluá!
Santiago Palomino con la pierna zurda castigó, convirtiendo el penalti en gol, decretando la media docena para Cortuluá frente a Urbano FC, equipo correspondiente a Buenaventura. Minuto 40 de partida en la segunda mitad. Lo hizo el número 12, lo hizo el guardapalos. Increíble pero real. Gana Cortuluá, palpita el corazón del Valle. Late, que late, que late, que late el corazón. Sangre tulueña, sangre vallecaucana. Lo hizo en la sede de Tres Esquinas. Gana Cortuluá. Estamos a la espera del árbitro para ver qué, en qué momento va a indicar el final del partido. La tiene Rebellón, Juan José. Por la circunferencia central la va cambiando por la lateral derecha. Se junta con Marlos Solís. Centraliza para Mondragón. Aquí les presento el 6 de Cortuluá. Pase para John Steven. Guzmán le va a pegar. Todavía no, falta nada. Es ilícita la acción de juego. La tiene Jan Paredes. El U de la marca Jan Paredes. Le está desmarcando hace rato Caicedo. Caicedo, el pase muy largo. El árbitro dice que el partido entre Cortuluá y también Urbano FC terminó. Se ganó Cortuluá, se ganó bien, holgadamente, de un juego hermoso, de un juego práctico, de un juego contundente. Bien, les relató este amigo y servidor suyo, Juan David García, la voz del Rey David. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.